guerra.
Juliet, el apellido. Viviana Juliet. Viviana Juliet. Primera muerte, creo que. ¿Cuánta gente trae? 8, cargando. Sí. Siempre son 4. Siempre son 4. Thank you.
A ver,
No, yo no voy ahí. Tiene que meter para yo poder. En el medio, ahí mismo, para entrar. Sí mismo, para entrar. Que se pare ella misma. Nadie tiene que llevar a una especialista. Para entrar la vaina, que se linda forma. Hermano. ¿De qué? Van a tener problemas. No pueden. Coño, no pueden. Porque tú no estás tan lejos. Ella está viva. Bueno,
atrás, graba para allá atrás también. Mira esta gente que viene allá atrás. ¿Dónde que la van a escuchar? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste, por favor? Tiene todavía normal. Normal, entonces la están sepultando aquí. Los familiares, la población quería que abriera un ataúd. Entonces, sabemos todo, tenemos con día. Tenemos con día. Amiga, mire. De pasar un igual. Esperamos en Dios.
todos entienden que hay un día que se está acercando. El día que se está acercando es la venida de Jesucristo. Se está acercando para que los muertos y los que están en Cristo sean también transformados para ir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir en eso? Como quiera, lo que estamos esperando a Cristo, si la muerte viene, no vamos, pero esperando a Cristo en la muerte. Entonces, lo que todavía no ha confesado a Cristo, es ya no está muerta. Confesar a Cristo. El tiempo de confesar a Cristo es ahora, estamos vivos. Es el tiempo. Ahora no hay oportunidad para el que está muerto, hay oportunidad para el que está vivo. Y lo que está en el camino de Dios, hasta que no retroceda en el camino de Dios, es como el camino de Dios. Hay una situación fuerte en este día. Para que ustedes vean, hay jóvenes en la onda de la vida. Oye, güey. Que alguien la...
Si alguien la quiere llevar a la capital para examinarla. Hay que llevarla a un lado. Oyeron. ¡Vamos!
Cuando los médicos entregaban que se acababa muerta, estaba viva. Oye, ¿dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? Va para acá, va para acá. Entonces ahora, anoche, fue que se falleció. Si vieron llevando las autoridades, mentiroso, me van a enterrar viva. Pero ahora mismo está muerta. Señores, muy tensa la situación en el cementerio municipal de Quisqueya, a causa de que esta joven que lleva 4 días reportada fallecida, hoy, día las autoridades tiene que ser sepultada, pero en este momento, cuando le están sepultando, no quieren abrir la caja. Entonces, ahí está muy tenso. Está muy tensa la situación aquí. Piden la el alta de defunción y dicen que no. No sabemos. Ellos quieren verla. Ellos quieren verla. Ahí en la caja. El golpe estaba. Ayer fue el último video que le hice. Yo lo tengo ahí. Él es familia de Zacateca, que trabaja aquí. Pero él no quiere que la entierren. ¿Cuál? Aquel, mira eso, que la mochila. No quiere que la entierren porque tiene que hacer con verba o... En este caso estaba con el mundo, supuestamente habían fallecido con el trabajo. Pero la población está pidiendo que se la muestren a la prensa para que nosotros certifiquemos. Vaya, no, 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 no
quítate de ahí. Quítate de ahí. Claro, ellos tienen que estar aquí. Un médico legista y fiscal. ¿Qué viene? ¡Ya te lo dije!
mansamente para abajo. Para trabajar. Esa mujer se murió, se murió. Y si está en el hombre, está viva. Dile que no deje vela, que no deje vela. ¡Eso es de Rudy! Ah, bueno. ¿Eso es de lunes? Tienen que sacar otro, ¿no? ¡Eso es de lunes! ¡Ya se lo vale! ¡Eso es de lunes! 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 ¡Se murió, tiene que sacar otro! ¡Saca, taca! ¡Se lo quitó! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ahí atrás, ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Van a destapar, van a destapar el nicho. ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Ese es lo que mezcla. Vamos aquí. ¡Ahí está bien! Van a destapar la joven, a ver. Una persona pudo convencerla, y ayer decidieron destaparla. Estamos en Quiqueya, mi gente, en el municipio de Quiqueya, alguna vez en el martes. Pero ha resultado que aparentemente no era así. Y la población se ha regado para que no sea sepultada. Porque se comprometió a llevarla al centro de Santo Domingo ahora. Entonces por eso ya decidieron, los familiares, después de un problema serio que hubo, de sacarla. Van a abrir el dicho, no te digo cerrar. La policía se fue, apareció la policía y no está aquí, esto está en sala de control en este momento. Cuando hubo una pelea entre los residentes de aquí de Quiqueya y familiares de la joven. ¿Qué pasó? ¡Prato! ¡Está varilla en peligro! ¡Está varilla en peligro! ¡Está varilla en peligro! ¡02-04-05! ¡Mira, varón! ¡Me voy a llevar la cosa! ¡Vamos a Quiqueya, mi gente! Municipio de Quiqueya, de la provincia de San Pedro de Macorís. Está viendo un lugar que no sabe dónde es. Lo que ocurre es que la persona legal está viva. Está lleno, ¿eh? Entonces miren cómo está la población rogada aquí. La gente aquí está por pelear. Antes nos encontramos en el municipio de Quiqueya. Van a abrir el ataúd. Van a abrir el ataúd.
esto es algo. Sí, mucho, porque hace mucho calor. Hace caliente. Sí. Sí, bueno, si estaba viva, tengo mucho tiempo ya tapada. Realmente no sea, sea una situación. Ahora está asustado, ahora nadie quiere ir. Ahora nadie quiere. Pero abre la portera, lo que estaba allá abajo. Ahora nadie quiere. Ahora nadie quiere abrirla. No se ve nada. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Hay sangre, sí, hay sangre. Parece que está ahí, porque ya está ahí. ¡Güey, el saco! ¡Mira, güey! Está ahí, sí, sí. ¡En la frente, güey! Está ahí, mírala ahí. Está muerta, mírala ahí. Sí, sí, está muerta, mírala ahí. ¡Ahora sí! ¡Güey, güey, mira! Estamos viendo, la estamos viendo. ¡Mira, güey! ¡Estamos viendo! ¡Jefe! ¡Güey, Moreno! ¡Esto te ahí! Levanta, la oficiaron, ella se ofició cuando le tiraron la sábana arriba en la cara. Sí. Y esa sangrada no había arriba. Bueno, esto es que ella. Y la situación, un momento se salió de control, gracias a Dios. No pasó mayores. Entonces los familiares y ahora no se pudo cerrar. La gente aquí en Pueblo dice que no, pero ya la gente se está yendo con calma. Sí, ya. Ya está normal. Sí. Eso es lo que dicen los familiares. Sí, dos familiares que murió hoy. Que murió. Se dieron a sepultarla. Estuvo viva así, pero murió en el día de hoy. Era ahí. La mamá me dijo esta mañana que murió anoche. Que murió esta madrugada. Bueno, señores, ya pudieron ver la situación con este caso lamentable ocurrido en este municipio Quisqueya de San Pedro de Macorís. Ya pudieron ver, fue sepultado el cuerpo de la joven que fue reportada como fallecida desde el pasado lunes. A las 9 de la noche pudieron ver la situación totalmente tensa acá en el cementerio municipal de Quisqueya. Ya las personas se están yendo después de tanta lucha para que destaparan el ataúd. Pues ya al final lo destaparon y se pudo ver que ahí está el cadáver y ya está sin vida. La mamá, la madre de la joven, me comentó esta mañana. ¿Dónde se hace esto? Ok, ya. Bueno, si no quieres salir, aléjate. Bueno, señores, Franklin Simon, exclusiva para Informativo Global, decía que después de tanta lucha para que destaparan el ataúd, al final ya alguien pudo convencer al señor que se encontraba ahí impidiendo
aparte de que no presentaban tampoco el acta de defunción. Entonces ya al final tampoco pudieron ver que ahí está el cadáver. Como se puede observar, falleció la joven. Decirle que en la mañana de hoy la madre me confesó, en el momento que estuve allá buscando información, la madre de ella me confesó que falleció en la madrugada de hoy. Entonces, después de tanta lucha ya la sepultaron, estaban tratando, pero las autoridades se presentaron allá en la mañana de hoy, pudieron ver ahí las informaciones, el video en vivo que le transmitimos en ese momento cuando fue la policía, acompañada del Ministerio Público. Y como pueden ver, ya está sepultada. Un caso bastante conmovedor, triste. Esto ha consternado todo el territorio nacional. Bueno, señores, bye bye. Franklin Simon en exclusiva para Informativa Global, llevando los hechos a todos nuestros seguidores, todas las personas que se interesan en informarse a través de este medio. Bye bye.